chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más. Bueno, pues nada, aquí estoy. He venido a comprar al Mercadona, como me habéis estado viendo, y he venido por las cosas así más precisas que yo suelo comprar aquí. Y ahora nos vamos a ir para el Aldi. Voy a ir al Aldi también, pues a comprar unas cuantas cositas más. He estado apurando muchísimo. Mira, no, estoy con la mascarilla porque, mira, no me las quiero quitar, no quiero toquetearla mucho porque no llevo, se me ha olvidado de limpiarme la mano con alcohol y no quiero toquetearme mucho lo que es la mascarilla. Así que nada, me voy a ir para el Aldi como os he dicho, voy a comprar unas cuantitas cositas que tengo allí porque este fin de semana de puente pues he estado apurando al máximo y voy a comprar, pues nada, he comprado cositas. Porque también quiero arreglar, como os dije el otro día, quiero arreglar la despensa del salón, el mueblecito que tengo con cositas de despensa, y los quiero limpiar un poquito. Nos vamos a ir al Aldi antes de que se haga tarde, que ya sabéis que por las mañanas comprando se va la mañana, y yo ya me estoy asfixiando con la mascarilla. Es que no quiero toquetearla mucho porque se me ha olvidado el alcohol. Y mira que siempre llevo el alcohol en el bolso, pero lo saqué ayer para hacer limpieza de que estuve quitando papeles y cosas de tickets y eso, que ya sabéis que yo que me lío almacén ahí y lo tengo para un tiempo y ya después pues lo tiro. Y saqué del bote y se conoce que no lo he metido. Así que nada, chicas, que no quiero toquetear mucho la cara. Así que nos vamos. Venga, vámonos para el Aldi. Bueno, pues nada, chicas, acabo de llegar. Ya hemos comprado también. Vamos, hémonos, he ido yo sola. Que cuando tengo que hacer compras así tan grandes no me gusta ir sola, pero no había nadie en casa. Como he estado diciendo en el coche, este puente he intentado aprovechar las cosas que tenía, que ya eran básicamente pocas, pero he intentado aprovecharlas. Y he ido a comprar. Que cuando voy sola no veáis, para cargar con todo esto, no me gusta. Cuando yo apuro tanto las comidas me gusta que alguien me venga conmigo, pero en este caso no tenía nadie porque ya hoy es lunes, están en el cole, mi hija no está, está arreglando unos papeles y José pues está trabajando. Así que nada, acabo de llegar ahora mismito, me voy a quitar esto que tengo calor. En la calle hace fresquito, pero ahora mismo hace calor y dentro de nada empezará a subir las temperaturas y hará más calor todavía. Así que nada, tengo la cocina patas arriba, me he ido. A mí me gusta irme cuando tengo las cositas arregladas, pero en este caso pues no ha podido ser, he dejado todas las cosas así y me he ido a comprar, porque aproveché, como siempre os digo, yo aprovecho a dejar al niño en el cole y me voy a comprar. Porque voy a comprar, hay menos gente, compra una más rápida y aún así me he llevado cerca de 2 horas, ¿eh? 1 hora en Mercadona y otra hora, a ver, y otra hora en el Aldi. En fin, pues nada,
Os voy a enseñar así una visual más o menos de lo que he traído y después os grabaré la compra en un vídeo independiente a este. Este vamos a dejarlo así con el blog. Y la comprita pues está toda aquí. ¿Veis? Ahí está, que después lo enseñaré. Mira, esto es una camiseta que os diré. Este es el cubito que tengo aquí para las cositas de plástico. Esto es una camiseta que diréis, ¿por qué tiene una camiseta ahí en el suelo? Pues os cuento. Es que José, como os comenté, está afuera haciendo una barbacoa de obra, aprovechando de que él también estaba en casa. Y para adelantar un poquito lo que era lo de la barbacoa esa, que él dice que ya así para cuando entre la primavera y eso, quiere tenerla terminada. Hombre, para poder disfrutar del patio también, porque ahora mismo tengo el patio. El patio está ahora mismo que da miedo de verlo. Lo tengo todo por medio, todo lleno de polvo. En fin, por eso tengo esto aquí, para cuando él entre de afuera o que entremos, porque yo también tengo que tender afuera. Pues para cuando entremos limpiarnos los pies. Aún así ya sabéis lo que es el polvo, que aunque te limpies los pies, pero entra polvo para adentro. Así que nada, y tengo los muebles del salón de polvo. Que no veáis, porque este fin de semana no he hecho nada. Y lo tengo de polvo que no veas. Así que otra cosa también que tengo que hacer. Pero sabéis lo que os voy a decir, ¿no? Sabéis lo que os voy a decir. Que voy a colgar un momentito el chaquetón. Un segundito. Ahí. He colgado el chaquetón. Voy a meter en un momentito las cosas de frío en el frigorífico. Y voy a desayunar, chicas, voy a desayunar. Ya después, con más tranquilidad, y si no, a la tarde os grabo el vídeo, porque quiero darle un poquito al mueble que os comenté del salón, porque claro, ya tengo cosas aquí, ya tengo que ir metiendo, pero como yo siempre os digo, hay que aprovechar cuando están las cositas vacías y limpiarlo. Por lo menos eso es lo que suelo hacer yo y es lo mejor, chicas, es lo mejor. Así que estoy por aquí abajo, ¿eh? Os voy a bajar así un poquito. Ahí. Que eso, que es lo que yo suelo hacer, chicas. Intentar aprovechar cuando están las cosas vacías y limpiarlas. Ahí. Les voy a intentar. Voy a coger ahora mismito. Y lo que os estoy diciendo, de sacar las cosas estas de frigorífico, que después os las enseñaré. Ay, más tranquilamente. Esto lo voy a dejar fuera porque mi niña tiene que desayunar. ¡Uah! Mi niña tiene que venir ahora. Está arreglando unos papelillos y eso. Y va a venir ahora a desayunar. Así que nada, voy a dejar un paquetillo de jamón, chicas, que le he comprado, que tenía ella muchas ganas. Digo, bueno, pues voy a meter esto así al tuntún, más que nada, para que se mantenga frío, pero ya os digo, no sé si me dará tiempo de hacer la. O sea, de. Pues mira, mira cómo tengo las manos, lo podéis observar. La tengo fatal. Ay, qué hartura. Me llevo todo el día lavándome las manos. Soy un desastre, pero bueno. La que es de una manera no cambia, chicas. En fin, voy a sacar todo esto de frío y después ya os lo grabo, amiga. Porque voy a desayunar, tengo un hambre que no puedo con él. Levantada desde las 7 de la mañana y sin comer absolutamente nada. Sin comer absolutamente nada, pues ya sabéis, yo recién levantado, pues no como. Y aparte, mientras me tomo también la pastilla del tiroides, tengo que esperar un rato. Yo solo espero media hora, no espero más, para desayunar cuando me la tomo. Pero bueno, yo ya la tengo tomada, nada más que me levanté, me la tomé. Pero así, tan temprano no desayuno yo. Así que nada, que lo que os digo, que bueno, que voy a meter esto un poquito en el frío y ahora yo sigo haciendo el blog. Bueno, pues nada, chicas, voy a desayunar, lo dicho. He cogido una andaluza de las que he traído hoy. No tengo pan del mío. Del mío me refiero que me gusta a mí
pan del día antes o de 2 días antes, me gusta a mí comérmelo para las tostadas, pero no tengo. Así que cogeré de este que voy a hacer. Y me voy a echar aquí también ahora mi leche. Estoy muerta de hambre aquí donde me veis, ¿eh? Estoy ya. Se está terminando la batería. Lo voy a cambiar. Pues nada, hoy hay muchas cositas que hacer. A ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, ¿por dónde empiezo? No, empezar por la cocina. Empezar por la cocina. Este pan se lo dejaré aquí a mi niña. Y nada, ¿y vosotros qué tal el puente? Bueno, más que nada, para los que sois de aquí de Andalucía. Por nosotros ya os digo, en el patio hemos estado liados. Sobre todo José, yo más que nada ayudándola así un poquillo, pero más que nada es el que se lleva todo. He cambiado la batería, chicas, que se había terminado. Os he puesto una nueva. Bueno, pues nada. Esto ya está calentado. Voy a poner un poquito más calentito. Un pelín más, un poquito más. Y voy a poner esto ya también en la vajilla, ahora cuando termine de comer. ¿Y vosotros qué? Lo que os estaba preguntando antes. Sobre todo los de aquí de Andalucía, ¿habéis salido? ¿Habéis hecho algo? ¿Habéis salido de este puente? Este puente ha estado, por lo menos aquí en Sevilla, ha estado muy nubladillo. Pero bueno, no ha estado mal. No ha estado muy mal. Hoy sí, hoy está el día buenísimo. Hoy está el día muy bueno. Mira, pues ya está esto. Y voy a comer ya, que me va a dar un yuyu, chica. Oh. He comprado una botellita de aceite, porque aquí ya lo que tengo es un culito. Con esto no me va a dar. Con esto no me va a dar, ¿veis? Vamos, para este sí, pero para el otro no. Tenía muy poco aceite ya. Y me he traído otra botellita. Este país con plástico. Ya coge la otra, a ver si la veo. Aquí está. Sí. Esta no es igual que esta, ¿no? Ay, ahora esta no es igual. Me he confundido, chicas. En vez de cogerme la extra, que es la que me gusta a mí para la tostada, he cogido la virgen sola. Bueno. Cuando vaya otra vez, seguramente tendré que ir en estos días por el pan. Me traeré la otra. Es que me gusta que tenga el aceite un poquito, que sea un poquito fuertecita, no mucho, pues tampoco me gusta mucho, pero un poquito sí. Quería desayunar, chicas, que ahora no sé. Bueno, pues nada, ya te he terminado de desayunar. Voy a recoger ya todo esto de aquí. Más que nada, esto es lo que quiero quitarme de en medio. Y las sartenes, que también las tengo ahí. Y a ver lo que me queda aquí, porque aquí tengo cositas metidas. Pero no estaba completamente lleno. Así que me voy a poner un momentito el delantal, chicas. Ahí va. Para no mancharme, que ya sabéis que a mí me da mucho coraje mancharme la ropa.
Y vamos a mano al lío para quitar todo esto de aquí ya. Bueno, pues ya que hemos terminado de recoger la cocina, nos vamos a ir a hacer lo que os he dicho de limpiar la despensita esta del salón. Y para después os grabaré. Uy, ahí. Para después os grabaré la compra. Pero quiero limpiar antes el salón para después guardarlo todo bien. ¿Vale? Venga, vamos. Bueno, pues nada, chicas, nos vamos a ir al lío. Voy a quitar. Quiero limpiar estos tres de aquí. Este no, porque este es donde tengo paño de los. Ay, lo de las mesas. Entonces eso no me coge prisa ahora. Pero estos tres de aquí sí. Que estos dos son de despensa, que tengo de despensa. Y este es de droguería, ¿vale? Y estos tres quiero arreglarlos. Entonces voy a sacar las cositas que tengo ahora mismo de aquí. Que esto lo que tengo aquí ahora mismo son. En esta zona lo que tengo son los dulces y eso, las galletas, los croissants y esas cosas que suelo comprar. Y voy a aprovechar y voy a cambiar también ya lo que es los pañitos estos, que ya sabéis que yo cada vez que limpio me gusta cambiarle esto. Así que tengo unas galletas todavía. Esta de dinosaurio, que ahora ya no se las están comiendo, así que cualquier día las gasto para hacer una tarta de esta de chocolate. Porque antes les gustaban las galletas estas de los dinosaurios y ahora no las quieren. Y tengo aquí unas pocas, así que las aprovecharé de esa manera. Esto de aquí también para quitarlo. Y voy a darle una limpiadita. Ahí va. Pues esto me va genial, chicas. Esto es como de despensa. La verdad es que me está yendo súper bien. Súper bien. Porque allí ya no me cabe. Y tengo todavía que hacer lo que os comenté de quitar las cosas que no uso, que todavía no lo he hecho. Y los quiero hacer. Estoy ahí. Voy a poner un trapito.
Bueno, pues ya estoy aquí, chicas. He traído los dos pañitos limpios para cambiar esos que tengo, pues ya sabéis que quiero, bueno, que me gusta cambiarlo cada vez que lo limpio. Un trapito húmedo, lo he humedecido con el agua y el mistol de aloe vera. Chicas, qué bien huele el de aloe vera que compré. Me ha gustado mucho. Este creo que era del Mercadona. Huele muy bien. Así que voy a dar un poquito a las estanterías estas. Para quitarle un poquito el polvo. Y con eso ya pues guardo todas las cosas bien y voy viendo y organizando un poquito esto. Porque es lo que siempre pasa, que llegamos de comprar, vamos metiendo las cosas. Y muchas veces hay que sacar las cosas para ver las cositas que tenemos. Porque si no... Están llamando. Ya. Pues eso, que siempre es bueno de echarle un vistacito a las cosas que tenemos, chicas. Porque muchas veces nos liamos a comprar cosas y vamos metiendo y no sabemos ni lo que hay después. ¿Veis? Aunque parezca que no, pero siempre, mirad, cae, no sé si lo podéis ver, os voy a acercar. Porque siempre cae mi hijita. Y yo, pues me gusta a mí. Se ha puesto nublado, chicas. Se ha puesto nublado. Mira, ¿veis el paño, las mijitas que tiene? Estos son de las galletitas y las cosas esas que va cayendo, ¿veis? Así que nada, vamos a cambiar el pañito. Y pongo uno limpio ahí. De las galletas y esto, que va cayendo las mijitas. Y porque hay cosas que las tengo en caja, pero hay otras cosas que no. Y se caen. Así que vamos a cambiar esto. Ahí. Le voy a dar un poquito con el paño. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? Chicas. Aquí que no lo veo. Ay, madre mía. Le doy aquí un poquito y ya está. Pues lo que os comento con el tema de las manos, chicas, deciros, porque cuando yo compré el mixto este de aloe vera, que pone que era bueno para la que era mejor que el otro para las manos y eso, pues deciros que oler huele estupendo, me gusta muchísimo, pero en cuestión de para las manos, a mí por lo menos me sienta igual que el otro, fatal. O sea, que sea el mixto que sea, a mí no me sienta bien, por mucho que ponga que es de aloe vera y eso. Sí, este, el sucio es este, el de las niñitas es este, este es otro que yo traigo para secar. Que eso, que por mucho que pongan que es de aloe vera y eso, pero a mí me sigue haciendo el mismo daño. Así que queda igual. Más que nada os lo digo porque una de vosotras me comentó que se lo dijera. Entonces, pues por eso lo he dicho, chicas, que a mí por lo menos me siente igual uno que el otro. Pero sí es verdad que tiene un olor muy rico, ¿eh? Eso sí. Ahí, le voy a dar un poquito por aquí dentro. Por esa zona de aquí. Así. Pues quiero hacer lo mismo en la cocina, lo que os comenté. Quiero hacerlo en la cocina. Quitar las cosas que ya no uso y eso, quitarlas. Y hombre, deshacerme de cosas, que para qué tener tantas cosas si no las usamos, ¿verdad? Lo que pasa es que es lo que yo digo, que muchas veces me da pena, pero... Porque las tengo desde hace tanto tiempo que me da cosilla. Pero no, hay que ponerse muchas veces duro en las cosas, chicas, que si no nos acumulamos de chismes y no puede ser.
Que se cae, chiquilla, que es que se resbala. Vamos a ponerlo aquí. Voy a poner el trapito limpio aquí arriba. Lo pongo porque es cristal, para que no se dañe, porque esto de aquí es una tablita, pero esto es cristal arriba. Entonces, pues para que no se dañe, me gusta ponerle un pañito. A ver. Después os acercaré, ¿vale? Para que lo veáis mejor. Ahora mismo lo que voy a hacer es que voy a quitar las galletas de aquí. Esto de acá. Todavía tengo yo una tableta de chocolate. Esta de crujiente. Esta al final no les hizo mucha gracia a ellos. No les gustó. Y ahí la tengo todavía. Son niñitas. La tengo ahí. Este ya está listo, chicas. Nos venimos para este otro. Vamos a quitarlo también y vamos a dar una limpiadita. Uy, mira, esto me lo han puesto boca abajo. Esto me lo han puesto boca abajo. Ha sido mi hija. Mi hija que le gusta también tomarse cosas de estas. Me había puesto la caja al revés. A ver. Qué bien huele esto de lavanda. Lavanda con arándanos. Ven para acá. Ahí. Se ha oscurecido la tarde, chicas. Está nublando. Y todas las cosas que tengo aquí. Tila, esto de lavanda con arándano, manzanilla, más tila, esto es de relax y esto también para dormir. Y tengo esto de cebolla, esto está bueno. Esto de cebolla tarda mucho en caducar. Voy a sacar aquí todas las cosillas que hay. O galletitas. Mira, este pan de semilla se lo trajo mi hija de Carrefour y dice que está muy bueno. Este es así de semilla. Dice que está bueno. Yo no lo he probado todavía. Pero ella dice que sí. Esta parte de aquí, vacío primero la de arriba y después la de abajo para no embarbascar tanto la mesa, chicas. Prefiero hacerlo así que sacarlo todo. Como lo vea todo afuera, me da más agobio. Y ya después, una vez que lo tenga así más o menos puesto, pues ya si tengo que cambiar algo, pues lo voy haciendo a la misma vez
que lo organizo. Bueno, pues voy a enseñar cómo lo he puesto todo. Ya al final he hecho algunos cambios porque tenía las latas estas latitas de Colacao y eso lo tenía aquí, y al final pues lo he puesto todo lo que son los dulces y estas cosas así, pues las he puesto todas juntas. Aquí donde tengo todas las galletas, como habéis visto. Aquí, en este lado aquí están todas las galletas. Los dos bizcochitos estos que tenía aquí los he puesto. Estos son harina de avena y copos de avena. Los tengo metidos ahí. Queda ya muy poquito, por eso no los he metido en un bote. Estos son unas cañitas de los zumos, que muchas veces pues me gusta a mí tener ahí cañitas. No me gusta tirarlas, pues son muy apañadas para cualquier cosa. Aquí son los turrones que no me han cabido ahí con las galletas, así que los he puesto aquí. Y algunos croissants, ¿veis? Y aquí abajo pues he puesto el panetone ese, mermelada, las galletitas estas que hay chiquititas de aperitivo, estas así. Yo tengo aquí unas poquitas, me quedan ahí, mira. Y el Colacao ahí con el Nesquik. Y ahí en el fondo pues tengo las cositas estas de repostería. El aroma de vainilla, que no sé si lo veis bien porque está... Se ha nublado, chicas, y se ve muy poco. Las cositas de repostería, las natillas y eso. Y ahora en este lado, pues he puesto aquí, en esta cajita de arriba, he puesto todas las infusiones. Las mayonesas y eso, las he puesto allí. ¿Veis? Todas así juntas. Y esta es una salsita que compré, que no la he probado, de esta italiana, del Lidl. Esta la compré en Lidl, es de 4 quesos. Todavía la tengo y no la hemos probado. Ahí. Aquí he puesto todas las cajitas de atún y de caballa. Los ketchup, las cajitas de tomate. Estos son pimientos del piquillo, que tengo ahí dos botecitos. Y aquí abajo pues he puesto pues lo que es el arroz. Macarrones, las pastas y eso, las regañas que compré, la servilleta, pues como tengo aquí la mesa, pues tengo aquí un paquetito de servilletas a mano, el pan y el puré de patata. Bueno, pues así es como ha quedado ahora mismito. Qué alegría cuando están todas las cositas así organizadas, porque estaba un rotortuelo, chicas, un rotortuelo estaba, una cosa aquí, otra allí. Madre mía, pues una cosita menos. Ahora quiero pasarme a lo que es este de la droguería. De la droguería, porque también me gusta a mí echarle un vistacito. Voy a recoger un momentito las cosas que tengo en la mesa. Ahí no, mirad, me he quedado un botecito de esto de cebolla caramelizada. Esta está muy buena, chicas. Esta es del Lidl. Esta es de Deluxe. Y está súper buena. Que la voy a poner aquí. Con los botecitos estos del pimiento, así que listo, tengo ya esto limpito y listo. Ahora voy a hacer aquí sitio, esto lo voy a llevar a lo de reciclar, los cartones y a los plásticos, y voy a despejar un poquito la mesa para ponerla. Voy a sacar antes las zonas de arriba, como siempre os digo, para no tener todo por fuera. Así yo me aturrullo más. Yo me apaño mejor así.
Mira, esto no va aquí, eso para allá. Bueno chicas, pues estas son las cosas que tengo ahora mismito de lo que es droguería. Os lo voy a enseñar. Aquí tengo cepillos de dientes, ¿vale? Tengo dos tandas, tengo pastas de dientes, tengo esta de Colgate y las dos de Sensodyne, que han sido las últimas que he comprado. Tengo aquí pañuelitos, todo esto es de pañuelitos. Los geles de baño, la colonia esta que ya sabéis que me gusta a mí para echarla por la cama. Los geles de baño, espuma de afeitar, de esta de Sensitive, para José. Aquí tengo una espuma de esta mordeadora, que esta sobre todo más que nada lo suelo usar en verano. Ahora en el invierno no me suelo echar nada en el pelo. Y ahora, pues como habéis visto, me está dando por planchármelo, así que... Este otro champú y más pañuelitos aquí, que lo he puesto así de esta manera para que no se caigan los botes para este lado. Entonces esto quedaría así. Y aquí en este lado pues tengo lo que son pastillas de jabón, que estas las tengo aquí que hace ya tiempo que las tengo, que no me gustan, no son muy buenas, pero la tengo ahí porque huele muy bien. Y esos son toallitas para las gafas, los difusores que son los aparatos, lo que tengo aquí, el tinte que os he dicho. Esto es un bote que tengo aquí vacío, pero me gusta mucho porque es blanco y la tapita, sin en rosa, y quizás lo coja para una decoración, así que lo tengo ahí por eso. Aquí pues nada, ya lo que hay es un ambientado de coche, que no sabía que tenía. Y tengo ahí uno, esto es un bote vacío, que siempre me gusta tener botes vacíos porque cuando me voy de vacaciones y eso, pues me gusta llenarlo un poquito con champú y eso, para no ir cargando con un bote demasiado grande. Esto es para el aftershave, que esto se lo voy a poner aquí.
Ay, en ese ladito. Esta es una cremita de los pies, que esta no la he usado yo todavía, me la compré y las quiero probar. Esta es de urea. Las de urea, las cosas así de urea y eso me gustan mucho porque son muy buenas. Estos son desodorantes. Lo tengo aquí porque no suelo usar yo este desodorante y este huele muy bien. Pero como contiene alcohol, lo suelo usar muchas veces, o le echo un poquito al cubo de la basura, o le echo así por lo que es así por la casa y eso, para ir gastándolo. Pero huele muy bien. Lo que pasa es que yo tengo la piel muy sensible y no me sienta bien. El Axe, también tengo un bote de Axe. Este es un bote de alcohol que está ya también casi vacío. Otro aftershave, que lo voy a poner también en este lado, aquí con el otro aftershave. Y esto también es alcohol. Esto es un botecito de alcohol también. Así que nada, voy a colocarlo todo ahí. Y ahí pues nada, ahí lo que he puesto es así, cosita que tengo más. A ver. Y aquí pues nada, aquí lo que tengo es también un botecito de alcohol. Que esto cuando los pongo aquí arriba es porque me gusta tenerlo más a la mano. Y en las cajas es más bien cosas como de repuesto, ¿vale? Las toallitas. Estos son más toallitas también con olor a limón. De esta así con olor a limón. Estos son toallitas también desinfectantes. Toallitas de los ojos, más desodorante. Allí pues las cositas de nosotras, compresas, Salvalí, en fin. Y estos son cositas de los after sun de después del sol. Esto por las cositas de la playa, chicas, las tengo ahí metidas. Así que nada. Voy a meter las cajitas estas, chicas. Ahí. Y otra cosita más limpia. Así. Bueno, pues nada, chicas, otra cosita que ya tenemos lista. Así que súper bien, una cosita menos, que tenía muchas ganas, porque así yo voy sabiendo las cosas que tengo, las cosas que tengo que comprar. No que muchas veces a lo mejor me lío a comprar que si más desodorante o que si más gel de baño, y si tengo ahí para que me voy a llenar todo eso de chisme, como yo digo. Así que nada, ya sé lo que hay, sé qué es lo que tengo que comprar, lo que tengo que reponer, así que nada más. Bueno, pues nada, chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, por lo menos que os hayáis entretenido un ratito, como yo siempre os digo. Recordad, dedito arriba, que eso me ayuda bastante. Y así, pues, YouTube me va compartiendo, al igual que vosotras. Si me podéis ir compartiendo también, pues fenomenal, para que la familia vaya creciendo. Y que nada, que me despido aquí, hasta en un próximo vídeo. Adiós.